Así los voy a invitar a que se puedan poner de pie. Vamos a invocar a Dios, ¿verdad? Sabemos que sin la ayuda de Él nada se puede hacer, ¿verdad? Así que todo el que tiene su sombrero, por favor, ¿verdad? Porque Dios es grande en poder y en misericordia, ¿verdad? Y tenemos que tener reverencia. Así que voy a pedir que cierren sus ojos y con unas pocas palabras, ¿verdad?, decirle a Dios lo agradecido que estamos con Él. Amantísimo Dios que habitas en gloria, en esta preciosa hora llegamos delante de tu divina presencia para poner en tus manos, Dios amado, este humilde evento en este momento. Que seas tú, Padre Celestial, el invitado especial, dando gracias a cada uno que se hizo presente a este lugar. Sabemos que tú has estado ayudando a cada uno con salud, con ese tiempo hermoso para podernos dirigir hacia este centro social. Damos gracias por la salud, por el tiempo, por el aire, por el sol que nos brindas, por cada uno que se hizo presente a este centro en este precioso momento. Gracias, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sagradas notas de nuestro himno nacional. Pues tenemos la bienvenida por don Rufino. Que están aquí en este camino de la noche. Les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. En cambio, que Dios los colme de bendición. Para mí es un honor tenerlos aquí reunidos. Tenemos también la presencia de la familia y de la esposa. El motivo del evento se viene traduciendo a que a veces uno hace ilusiones y sueños y sueños, pero que un día llegan a ser realidad. Este evento lo estamos haciendo por hacerles una fiestecita a todos los de la tercera edad, para que quede un día en la historia, porque jamás en la vida se nos había hecho una fiestecita de esta magnitud. Hoy en día pues estamos logrando este propósito y espero que todos se sientan bien, que Dios les dé ese valor, esa energía, esa paciencia, tanto la gente que con mucho esfuerzo han venido acá. Por eso nos sentimos muy agradecidos. Porque como personas de la tercera edad, a veces ni los no platicamos, no nos conocemos de unos a los otros a veces. El reír, el cantar, el platicar con otros vecinos, pues es parte de una salud para uno. Por mi parte, me siento muy agradecido. Y ojalá el próximo año haya personas que tengan la voluntad de poderle hacer la presentación a los que lo tengo, porque aquí vivimos con una vida prestada y hoy a mañana pues ya no estamos. Entonces, con esto yo pues, y los miembros, el presidente patronato, la presidenta de la que es la tesorera de la sociedad, don Pablo, presidente de la Junta, que también no lo vio. Pensando en eso, pues, me dieron un poco de aliento y espíritu para poder hacer el sacrificio.
gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes. Esto surgió hace quizás unos 2 meses que la iniciativa y don Rufino me comentó, mire, queremos hacer una fiestecita para todos los que ya estamos en la tercera edad. Y yo le dije, sí, don Rufino, no hay ningún problema, vamos a ayudar para que pueda hacer eso. Un propósito muy importante es que ustedes, las personas de la tercera edad, sepan que valen mucho, que se les aprecia y se les reconoce que tienen una experiencia de vida que compartir. El problema que tenemos nosotros es que no se le ha enseñado a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a respetar, mucho menos a valorar la experiencia que tienen las personas de la tercera edad. Y por eso es importante este tipo de iniciativas. Nosotros las hemos impulsado y estamos tratando de ver de qué forma logramos que el ser de la tercera edad no sea una etapa difícil de la vida, sino que sea más bien una etapa de compartir experiencias. La idea de tenerlos hoy aquí era de que ustedes puedan conversar entre ustedes mismos, de que puedan recordar historias de su niñez, de su adolescencia, de su edad adulta. Y al fin y al cabo, pues, uno nunca sabe cuánto tiempo va a vivir. Así que cada momento de nuestra vida tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que aprender a vivirlo de la mejor manera posible. Entendemos que conforme avanzan los años, también avanzan los achaques. De eso no vamos a discutirlo. Pero créanme que un achaque no es nada cuando se tiene la oportunidad de compartir, de platicar, de sentir que alguien les tiene mucho aprecio y les toma mucha importancia. Y muchas veces yo lo he logrado entender. En la mayoría de hogares lo que sucede es que ya nadie quiere platicar con la persona de la tercera edad. Y se vuelve cada día días más difíciles para una persona de la tercera edad, mayormente cuando tiene problemas de afectación de salud. Pero este momento, y este momento dependerá mucho de los líderes de la comunidad para que lo puedan hacer repetitivamente. Hoy quizás no salió todo como se estaba planificado. Quizás ya a estas horas ya deberíamos de haber cenado. Disculpen por eso, pero es porque es la primera vez. Les garantizo que las próximas veces va a ser cada vez mejor. Va a ser compartir, platicar, recordar, porque hay una frase muy bonita que dice que recordar es vivir. Si ya no se puede jugar chuga, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero en nuestra mente sí se puede recordar los momentos en que lo hacían, cómo lo hacían, con quién lo hacían. Pueden recordar aquellos momentos, las muchachas, cuando empezaban a tener sus novios y quiénes eran las mensajeras. Y los señores también pueden empezar a recordar momentos muy bonitos que solamente la dicha de vivir, la gracia de Dios nos permite vivir. Así que no quiero que sean tan
que esta actividad del día de hoy no la valoren por lo que salió mal. Valórenla porque es la primera vez y yo les garantizo que de aquí en adelante, cada vez que se reúnan, van a ir saliendo mejor las reuniones. Nuestro principal interés es la convivencia entre ustedes mismos. Y sepan muy bien que yo le reprocho a los líderes de las iglesias, que yo le reprocho a los líderes comunitarios, ¿por qué no le damos espacio, tiempo, recreación a ustedes, que se merecen toda la honra de una comunidad? Porque sin ustedes, esta comunidad no existiera. Y tienen un momento histórico muy importante. Así que confío en Dios, confío en los jóvenes de la comunidad. Sé que hay mujeres muy valiosas dentro de esta comunidad dispuestas a entender este mensaje y hacerlo cada vez mejor, estos espacios de convivencia, estos espacios que le den sentido a cada día de sus vidas. Y primeramente Dios, podamos superar y podamos darnos cuenta que la vida es cada día que Dios regala. Así que yo estoy muy complacido, muy feliz de estar esta noche con ustedes. Nuevamente les repito, no vamos a juzgar este evento por lo que salga mal. Más bien, lo que salga mal, estoy seguro, lo vamos a corregir para la siguiente. O lo va a corregir los dirigentes de la comunidad para la siguiente. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. A continuación tenemos un poema de Verdades Amargas por un alumno del Centro Básico Francisco Morazán. Tengan buenas noches, público en general. Mi nombre es Jocelyn Claret Mejía y en esta noche les voy a decir un poema que se titula Verdades Amargas. Yo no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado en que se compra amor, voluntad y conciencia. Amigos, es mentira, no hay amigos. La verdadera amistad es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación. Amigos complacientes solo tienen los que disfrutan de ventura y calma, pero aquellos que abaten el infortunio solo llevan tristezas en el alma. En este laberinto de la vida, donde tanto domina la maldad, todo tiene su precio estipulado, amores, parentesco y amistad. El que nada atesora, nada vale, en toda reunión pasa por necio, y por nobles que sus hechos sean, lo que alcanza es la burla y el desprecio. Lo que brille no más tiene cabida, aunque brille por oro lo que es cobre. Lo que no perdonamos en la vida es el cruel delito de haber nacido pobre. La estupidez, el vicio y hasta el crimen pueden tener su puesto señalado. Las llagas del defecto no se miran si las cubre un diamante bien tallado. La sociedad que adora su deshonra persigue con saña al criminal. Mas, si el puñal es de oro, enmudece el juez y besa el puñal. Nada, hermano, es perfecto, nada afable. Todo está con lo impuro entremezclado. El mismo corazón cuántas veces se encuentra enmascarado. Que exista la virtud, yo no lo niego, pero siempre en conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de maldad en el virtuoso. Cuando veo a mi paso tanta infamia y que mancha mi planta de tanto lodo, ganas me dan de maldecir la vida, ganas me dan de maldecirlo todo. A nadie debo herir con lo que digo, porque ceñido a la verdad estoy. Me dieron alivar y el veneno, y el veneno en recompensa doy. Y si tengo la palabra tosca en estas líneas oscuras y sin nombre, doblando las rodillas en el polvo, pido perdón a Dios y no al hombre. Gracias. Tenemos una siguiente participación con los alumnos con la obra La Sucia. Yo recuerdo que no quiero todo pedirme placer.
sé que han aprendido mucho este día de hoy, sobre todo con el tiempo. Y la otra cosa que queremos anunciarles es que aquí hay de todas las edades. El evento está programado para tercera edad. Los coordinadores del evento me han pedido que les anuncie que se va a repartir a las personas de la tercera edad que están aquí presentes. Y si hay alguien que en su casa tiene tercera edad, abuelitos, hijos, que estén aquí, también pueden pasar a retirar su plato para que se lo lleve de esas personas que no pudieron estar aquí. Les vamos a agradecer mucha comprensión en esto, porque no hay para repartirle a todo el mundo, solo hay para tercera edad. Gracias.